pero yo lo llamaría lo que yo escribo novela histórica precisamente porque si bien hay en mí un interés grande por la historia y un interés grande por contar hechos que ocurrieron realmente, a mí me parece que lo que hace interesantes esos hechos es que ocurrieron. Yo me los estuviera inventando, yo mismo no sentiría mucho interés en ellos. Y entonces pienso que para el lector también sería decepcionante descubrir que lo que yo le estoy contando no ocurrió, sino que yo estoy fabulándolo. Pero si bien me interesa mucho la historia, me interesan mucho los hechos y he tratado de hacer una investigación y una documentación bastante ardua para quien no es historiador y para quien no es investigador profesional, mi interés principal es el lenguaje. Yo diría que en Colombia se percibe menos, pero tal vez porque el problema es más grave, ¿no? Es más grave en la medida en que de todas maneras México aceptó siempre el ser una sociedad con una composición indígena bastante alta y se reconcilió o hizo esfuerzos por reconciliarse a lo largo de la historia con esos orígenes. Es decir, un fenómeno como la propia independencia ya tenía un componente de iniciativa campesina, iniciativa indígena muy importante. La reforma de Benito Juárez en la segunda mitad del siglo XIX también, y la Revolución Mexicana también a comienzos de siglo. En Colombia nunca se dieron fenómenos de ese género, grandes reformas liberales ni grandes reformas protagonizadas por pueblos indígenas. Colombia no es, por otra parte, un país de mayoría indígena, ni es un país de mayoría africana, como podría serlo Haití o Brasil. Ni es un país de mayoría blanca, como pueden serlo los Estados Unidos o Argentina. Colombia es uno de los países más mestizos del continente y esa falta del peso de una tradición específica hace aún más difícil definir y encontrar quién se es, a qué tradición se pertenece. Entonces, si en México ha habido preguntas sobre la identidad y incertidumbres al respecto y afán por encontrar respuestas, en Colombia los problemas están allí, pero es aún más difícil situarlos y plantearlos, pero han estado presentes a lo largo de nuestra historia. Se ha escrito mucho menos sobre ellos, aunque hay obras muy valiosas, y sobre todo la literatura no ha hecho una reconstrucción tan amplia de la memoria histórica como uno lo puede encontrar en otros lugares del continente y como lo puede encontrar, por supuesto, en Europa. Las preguntas son antiguas, pero las respuestas tal vez apenas estamos empezando a formular. Yo creo que ha habido en Colombia un gran periodismo y creo que lo hay todavía. Nuestros fenómenos culturales suelen ser muy complejos en el continente y en Colombia, por supuesto, particularmente. Lo que dices de la lengua es interesante por una razón. Es verdad que en Colombia hubo un cuidado particular con la lengua desde siempre. Y ello, pienso yo, esta es una teoría personal mía, se debe a un hecho, y es que, digamos que México siempre fue un país unificado, aún desde antes de la llegada de los españoles. Es decir, México había alcanzado a ser, por decirlo de esa manera, una nación antes de la llegada de los españoles. Así hubiera diversidad de pueblos y todo esto, pero había una especie de estado centralizado, aquí había un imperio como lo había en el Perú también. En tanto que cuando llegaron los españoles a Colombia, 120 naciones indígenas distintas estaban diseminadas por un territorio de una extraordinaria diversidad. Entonces, la idea de una sola nación llegó con los españoles. Eso no existía antes. Y mientras que en México y en el Perú la conquista avanzó muy rápidamente, porque a ver, fueron como sangrientos golpes de Estado lo que se dio, en Colombia llevábamos un siglo y no había terminado la conquista, llevábamos más tiempo y hasta hace poco todavía sentíamos que la conquista estaba por ahí, en alguna parte, y no había ni una unidad racial, ni una unidad étnica, ni una unidad de algún género que uniera todo eso. Entonces la lengua se convirtió, pienso que más que en otros países, en el único factor cohesionador de toda la sociedad. Y eso hizo que en Colombia, por ejemplo, existiera una tradición
sobre la que ahora incluso se hacen bromas, pero que fue verdadera, de los presidentes dramáticos, ¿no? En Colombia había que ser dramático para ser presidente, pero ahora el factor, uno de los factores más importantes cohesionadores de la sociedad son los medios de comunicación. Entonces, una vez más, el lenguaje sigue teniendo allí un peso muy importante para la sociedad, y en estos momentos hay una gran hospitalidad de los medios con las voces, digamos, para las que la literatura y el lenguaje son importantes, y no solo la opinión, digamos, sobre la actualidad. Y me parece que también una hospitalidad grande con las voces que no son, digamos, irrestrictas con el modelo social que hay en Colombia. Yo me siento muy crítico y nunca he sido hostilizado por los medios o los que escriben.